Hola a todos, soy Alessio Tramontano. Bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. En este canal vamos a hacer los platos más típicos en un restaurante de manera casera. Este es un video tutorial y hoy te voy a enseñar cómo pelar y limpiar langostinos. Esto está bueno saber hacerlo porque así se abarata muchísimo el costo de una preparación, casi la mitad prácticamente yo les diría. Así que bueno, vamos a ponernos, miren, por acá tenemos los langostinos que son estos y ya les muestro cómo limpiarlos. Para limpiar los langostinos vamos primero a mostrarlo. Miren lo que es un langostino, para que vean bien. Es un marisco, en realidad es un crustáceo que puede ser de varios colores, puede venir azul, turquesa, así como viene este, gris o marroncito, eso depende del mar, el agua, de donde se lo saque, pero que tiene una reacción química que al exponerse al frío extremo, o sea, bajo cero congelado o al calor, toman este color. Es bastante feo, sí lo sé, pero es un marisco muy muy rico. Para limpiarlo esto es muy fácil, miren, vamos a agarrar la cabeza, se la vamos a sacar. Esto es muy fácil, le sacamos así la cabecita, la reservamos. Esta es la parte más sabrosa del langostino. Esto se usa para hacer un caldo y es muy muy sabrosa, la parte que más sabor tiene. Reservamos la cabeza y miren, acá tienen dos opciones. Hay quienes le arrancan la cola o quienes las dejan y se las van comiendo y dejan la colita. La colita también la vamos a desechar y miren. Tiene las patitas que se las vamos a ir arrancando, esto es muy fácil. Cuando ya le sacamos las patitas, vamos sacándole la cascarita, es una cascarita muy finita, la abrimos y sale fácil. Las vamos sacando. Y una vez que ya nos queda así, lo que tenemos que hacer es sacarle los intestinos que estarían acá arriba. Esto es muy fácil, se ven de acá. Lo ideal sería sacárselo así, metemos el cuchillito y vamos, ven que ahí se ve como un puntito marrón. Es una venita muy chiquitita, hay que sacársela. Lo ideal sería que salga así entera, como hicimos, ven, acá está entera. Pero por lo general se suele romper, así que le damos un pequeño cortecito en la parte del lomo. Abrimos ahí, vemos que en este caso ya salió. Ven que ya no está más, miren. Y así nos queda limpio el langostino. Esto es algo muy muy sabroso, realmente se los recomiendo. Y bueno, les muestro otro. Arrancamos la cabeza, la guardamos. Hacemos lo mismo con la cola, si quieren le sacamos la cola, apretamos y tiramos. Que sacamos las patitas, si quieren para sacarle las patitas pasen el dedo así que es más rápido. Y ahora sí, vamos abriéndole la cascarita esa y la vamos retirando también, es muy fácil como ven. Y como les dije, esto abarata mucho el costo, casi la mitad. Le sacamos la tripa, esto, la tripita, los intestinos serían lo que en la vaca serían los chinchulines. Los chinchulines del langostino. Así que ven, ahí está entera, ahí no sé si se llega a ver adentro. Y ahora sí, la retiramos muy fácil. Miren cómo sale. Desechamos y la sacamos bien, había quedado un poquito. Y miren, así nos queda limpio el langostino y así vamos limpiando todos los langostinos. Miren cómo quedan los langostinos ya limpios. Tengan en cuenta eso que les dije a la hora de comprarlos, porque hay mucha gente que dice, no, como están grisecitos, marroncitos, o son como celestitos, turquesa, no los compran porque piensan que están feos. Pero no, el color lo toma así cuando está expuesto a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas, como en este caso que estaban congelados. Y bueno, una vez que vieron que los limpiamos como les mostré, los lavamos abajo con un chorrito de agua y así quedan. Estos son los langostinos que vamos a usar en la próxima receta, no se la pierdan que vamos a hacer una receta con estos langostinos muy muy sabrosa. Y así queda la receta, el tutorial del día.
esa fue la receta del día. Si te gustó, te invito a que le des al me gusta, te suscribas al canal y cliques en la campanita, que nos ayuda mucho para que podamos seguir haciendo más videos. Y también que compartas este video, por favor, para poder llegar a más personas. Acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de las redes del canal para que cualquier duda o consulta que tengas puedas realizarla. Hasta la próxima receta.